Los sacó a todos. Hello guys. Oh, really? Pero sí, ya les mandé ahí el link. What? It kicked you out. Qué raro, like super, super strange. Yeah, a mí me sacó un segundito, pero pensé que solo a mí. I didn't know. Sí, ya se lo mandé ahí en el grupo. It got like everybody out. Me sacaron la verdad. Thank you. Thank you. Thank you so much. Qué raro. That's like super strange. Okay. Sacó de la clase, teacher. Sí, no, I was telling him, qué raro, like very, very strange. Sí tuve un bajón, Decía, el administrador te ha pero pensé que expulsado. había seguido. No, 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 no. Todo. No, Vaya, yes. dije yo, despachado ya por la materia. No, of course not. So not yet, not yet. Okay. Todavía no. No, not yet. ¿Por? Maybe later. No, just kidding. Gracias a todos por regresar. Thank you so much for coming back. Yeah, sorry. Creo que fue, tuve un pequeño bajón de electricidad. Probablemente en ese segundo, everybody was kicked out, pero les agradezco por regresar. Thank you so much for that. So, antes de, como Alonso dice, ser despachados. No, I just kidding. Antes de, that happened, estábamos practicando un poquito la parte de spelling, right? So we were checking some like questions de cómo deletrear algo, how to spell something, in the process. So me gustaría escucharlos. I would like you to help me spell a couple of words, especialmente sus nombres, sus apellidos, you know, your names, your last names, and things like those. So, Mr. Chacón, creo que vi a Mr. Chacón por ahí. La Wendy también. Mucho hola, la Wendy. Sí, todos regresaron. Okay, me Good faltan morning, cinco. teacher. Sí. Hello, yes, ahí está. Okay, great. Mr. Chacón, what is your second name? Because solo veo el primero. I only see your first name. What is your second name? It is Ascensión. Ascensión. Correct. How do you spell that? Ascension. Oh, okay. Ascensión. Very interesting name. Thank you so much. That's good. Good, good, good. Let me see. I haven't heard Jonathan. Hi, Jonathan. Hi. Hi. Oh. Tiene una voz bien, bien deep. Tiene una voz bien ronca. Jonathan, what do you prefer? Jonathan or Ulises? Ulises. Ulises. Oh, very good. Yeah, porque escuché que alguien le llamó Ulises before. Ulises, what is your last name? What is your first last name? Last name, Rodríguez. Rodríguez. Oh, good. How do you spell that? It's R O D R I? I G U E D. Okay, very good. Z, exactly. Que vibre un poquito, right? Okay, nice. Thank you very much. Hello, Vanessa. How are you? Gracias por regresar, Miss. Thank you so much for that. Ya. Vanessa, what is your second last name? My second last name, Martínez. Okay, how do you spell Martínez? How do you spell Martínez, Vanessa?
M. I. So that would be esta, right? M. M. A. A. R. I. Yes. M. E. Z. Very good. Yes, exactly. Nice. Good, good, good. We got it. Oh, veo un nombre bien interesante. Catherine. Hi, Linda. Okay, I like your second last name. Y es bien interesante because se deletrea de una y mil formas. So, how do you spell Catherine, Linda? K-A-T-E-H-E-R-I-M-E. Okay, nice. That was good. That was really good. All right. Now, I got an activity for you. Les voy a deletrear solamente algunas letras. And please, ayúdenme en el chat. Yo sé que algunos ya van manejando, so it's okay. Por favor, tengan cuidado. Just be careful. But los demás que están todavía en casa, you know, help me with this. I'm going to be spelling some letters y me ayuden escribiéndolas. So help me out. Write them down. Vamos a escribirlas. So, son del 1 hasta el 12. So these are letters from 1 to 12. Acá tienen como, es una de las dos. So están bastante facilitas, right? But I just need your help. So vamos a escribir como 1, la letra. 2, ¿cuál es la letra? 3, la letra. And so forth. So, ¿listos? Are you ready? Son 12 letritas. It's 12 letters las que vamos a escribir. ¿Me regalen confirmación cuando ya están listos, please? Mm-hmm. Okay, great, 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 great. Thank you so much. So let's start. Number 1, M. Number 2, V. Number 3, K. 4, R. 5, B. 6, X. 7, L. 8, A. 9, U. 10, me faltó una letra. Okay. 10, that is I. Number 11, I. And number 12, J. I think I'm missing one letter here. Okay. Let me just check it out. R K R B X L E U A. Okay, and V K R B X L A U L J I L. All right. Okay. Okay. Well. So, ¿las fueron anotando? Did you take notes of them? Mr. Galicia, so I think he's the one. Oh no. Is somebody in a motorcycle? Pensé que Mr. Galicia era, pero no. I thought he was in a motorcycle, but he's in the car. Okay. Okay, guys. So let's check it out. Let's check it out. So the first one was M, right? The second is letter. ¿Cómo leo esta? How do I read this one? Se los voy a marcar. I'm gonna like mark them here y me voy con la pronunciación. So, okay. The first is this one. So that is M. La segunda, ¿cómo leo la segunda, guys? How do we read it? B. B. ¿Otra vez? B. Un poquito más de vibración. B. 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 Pero se escucha mucho así. B. Es que en vivo y en directo es diferente. Sí. Okay. No, yo así lo escuché como que fuera V. Actually, yeah, it's V, but sí lo pronunciamos como
Ya un poquito de vibración. Ok, la siguiente. K. K. Next one. Esta es. R. 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 Exacto. Como una R, right? R. Mm-hmm. Next one. Ahora sí. B. B. Next one. X. 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 Yeah. Oh, esa fue la que no. Ok, next one. E. E. Mm-hmm. Next. E. L. L. Uh-huh. Next. A. A. Yes, that's A. Next one is this one. U. 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 Mm-hmm. Next one is this. I. I. Y la última es esta. Yes. Yay. Jay, yeah, yeah. Perfect, perfect, yeah. Perfect. Okay, guys, I'm super happy because I heard que todos, you know, you got already this topic. So, vamos a ir con un poquito de pronunciación solamente. Let's take a look at the following part. Imagínense that you are in your store y deben de completar como información del cliente. You have to complete some client information. ¿Qué es lo que necesitan? You need the first name. Necesitan middle name o segundo nombre, right? Second name or middle name. Okay. Y necesitan el apellido. You need also the last name. ¿Qué más necesito? Necesito occupation, right? So, ¿qué es lo que hacen? What do you do? Entonces, vamos a practicar un poquito esas preguntas. Necesitamos también boss's name y necesitamos workplace. Como el lugar de trabajo, a dónde trabajan. In this case, puede ser el nombre de la empresa, right? Or podemos incluso mencionar solo el lugar. So, vamos haciendo primero, vamos a crear las preguntas para que el día de mañana podamos practicar esto completando una conversación telefónica un poco más fluidamente. But at the beginning, vamos a hacer preguntas, respuesta, question and answer. So, la primera, first name. ¿Cómo le pregunto cuál es su primer nombre? What is your first name. What is your first name? Exactly. ¿Cómo le digo ahora? ¿Cómo respondo eso? How do I answer that? My first name. Exactly. My first name is Julia. My first name is Alonso. My first name is Luismi. Middle name. ¿Cómo le pregunto el segundo nombre o el nombre medio? What is your middle name? What is your middle name? Mm-hmm. What is your middle? Oh, ¿cuál es? Your second name. What is your second name? What is your middle name? Lo respondo de igual forma. My second name is, my middle name is. Mm-hmm. Last name. ¿Cuál sería la pregunta con last name? What is your last name? Very good. Again, my last name is, right? Mi apellido es. Con occupation, ahora sí vamos a meternos un poquito en esa parte. And I want to present something. Para hablar de nuestra ocupación, lo hacemos con el verbo to be. Pero la pregunta es, what do you do? What do you do? ¿Qué hacen, right? ¿Cuál es tu ocupación? Or, sí se puede preguntar, what is your occupation? What is your occupation? No es muy común escuchar la palabra what is your occupation. Diría que la más común es escuchar what do you do. So what do you do no es cómo estás, no es qué haces. What do you do es cuál es tu ocupación, a qué te dedicas, right? ¿Cómo respondes a esas preguntas? Siempre lo voy a hacer utilizando I am. Y el día de ayer alguien me preguntaba, teacher, ¿puedo ponerle a o le puedo poner am? ¿Puedo decir a doctor? Sí, se puede. Y ahorita vamos a ver por qué. First, necesito que me ayuden con su occupation. Guys, what is your occupation? In my case, yo voy a utilizar teacher. Ya les voy, pero me le falta algo a esta oración y es a teacher. Voy a escribir por acá sus ocupaciones. So, ¿cuál es su posición in the store, guys? ¿Qué hacen? What do you do? Sales woman. Okay, sales woman. Mm-hmm. Agent. Gerardo? Salesman. Ah, ok. Podemos decirlo de forma bien general también, como salesperson. Salesperson no tiene género. Saleswoman es bien específico para mujer
En salesman, para hombres. Salesperson es bien general, sin género. También podemos usarla. Ok. Los demás, guys, what do you do? Store manager. Ok, so manager. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Cashier. Ajá. Uh-huh. So we have cashiers. Ok. ¿Tenemos más ocupaciones here? ¿O todos trabajan como en la misma área? ¿Hay algún driver? Bodega. Okay. So the storage. ¿Algún vigilante? Uh-huh. Tenemos, no sé, guys. No sé. Ajá. ¿Tenemos algún janitor? ¿Tenemos alguien encargado de limpieza, mantenimiento? William. Todos somos vendedores. Todos somos homo. William Sandoval. Sandoval, what do you do, Mr. Sandoval? Las 5 en 1, decirle, William. ¿Dónde está Mr. Sandoval? Yo creo que ya va en camino. Probably. So, y los demás guys, todos son vendedores. Are you salespeople? Realmente. Hello. Es que vemos manager y vemos, o sea, hay como digamos 3 ramas entre todos. Okay. Entre vendedores, cashier y vendedores. Manager. Okay. It's me, entonces por eso repite siempre como digamos. Como la misma por ejemplo, ocupación. Decir, ajá. Got it. Okay, no worries. That sounds great. So, solo Mr. Luis ni es de bodega. Well, fácil. No, but it's okay, but it's fine. So, entonces les voy a explicar más o menos cómo se utiliza esta palabra de A en AN para que avancemos a little bit. La palabra saleswoman es uno, right? Entonces le voy a agregar la palabra A. Mañana vamos a ver cómo utilizamos la otra, que es AN. Salesman, como todas son individuales, le agrego solo A. Salesperson, A. A manager, again, le voy a agregar A. Cashier, A. And storage boy es uno. Como todos son singulares, solo le agrego A. Tomorrow, I explain the rest of you. So, si la pregunta es, hey, guys, what do you do? What is your occupation? In my case, I can say, I am a teacher. So, in your case, si son vendedores, you can say, I am siempre, pero le voy a agregar eso de acá. I am a salesperson. I am a salesman. I am a saleswoman. Or I am a manager. Or para tienda podría ser store manager. O también podríamos utilizar la palabra branch. ¿Ya? Pero no sé si aplica para su empresa, que es como de sucursal. ¿Ya? So, a branch manager. Si es como de todo. No. Y si no solamente. Si no solamente es store manager. So, that's okay. No problem. So, a store manager, a cashier, a storage boy, that would be the one. So, this is the way. Así es como lo utilizamos. This is the way we present it. And we answer this question. So, yeah, I am a manager. Cashier is for gender. For the two genders. So cashier no tiene género, no es solo para hombre o mujer. So no hay. Storage boy, por la palabra boy, sí es específica para hombre, al igual que salesman. What I can tell you is podemos usar las palabras sin género, por ejemplo, claro. Salesperson en vez de saleswoman. Y está bien, that's okay. So what do you do? I am a salesperson. So it's okay. Or I am a saleswoman. Whatever you decide, está súper bien. Let me see. ¿Qué otra pregunta? ¿Preguntas con esto o estamos súper bien? Are we good with this? So, coming back. Estábamos revisando esta forma. Para ocupaciones, la pregunta es, what do you do, right? Boss name, le quiero preguntar el nombre del jefe. So, ¿cómo le pregunto cuál es su jefe? ¿Cuál es el nombre de su jefe? Boss.
Patty? What is the boss name? Exactly. So what is your boss name? So, ¿cuál es el nombre de tu jefe? Guys, what is your boss name? I think you will tell me, Roberto. Okay, what is your boss name? Gilberto Serrano. Oh, él no está acá, right? He's not here. No. Ah, okay, okay. Y los que están en creo que habían unos en Soya, right? En la tienda de Soyapango? Yep. So, from that store is Mr. Serrano. Yep. Okay, got it. What about Metro Sur? Manuel Quintanilla and Wendy's. Ah, okay. Oh, okay. Okay, okay, cool. Oh, so, Roberto, you are from Metro Centro. La Gran Vía. Oh, La Gran Vía. Okay, in Metro Centro. Había una, right? You told me yesterday in Metro Centro. Alonso. Oh, that's Alonso. Okay. Okay. No sé si es cierto, but I was like, really? Okay. So great. So that is like, what's your boss name? Y la última preguntita que tenemos dice workplace. ¿Cómo le pregunto a alguien dónde trabajas? Quiero ver. Where is the place? Okay, where? Estamos bien. Where? Workplace. No. It's a work. Is your workplace? Where? Recordemos un poquito like previous questions que ya habían revisado antes, bachillerato. So también where estamos súper bien. Where? También se puede. Where do you work? Va? Exacto. So where do you work? Yes. Uh-huh. Where do you work? ¿A dónde trabajas? So where do you work? Sí. Me puedo referir como lugar, Santa Ana, San Salvador, o puede ser uh-huh. el nombre del lugar. Exactamente. So I work for IES Corporativo. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. So yes, that is the question. Where do you work? So, revisemos uh-huh. one more time. Ocupaciones, what do you do? What do you do? Workplace, where do you work? Ya. Vamos a seguir con esto el día de mañana because today solamente fue como la intro. Tomorrow Thursday ya vamos con la práctica de vocabulario y posesivos y el día lunes terminamos la unidad número uno. Significa que entre mañana y lunes va a ser solamente speaking, right? Hasta que tengamos este tema súper, you know, fresh y que lo podamos hacer ya más natural sin pensarlo mucho. So vamos a repetir bastante. Guys, antes de dejarlos ir, before letting you go, tenemos 7 minutitos, so I want to present. Les quiero solamente hablar un poquito de la plataforma para quienes no han entrado todavía. Les falta completarme la tarea 1, 2. Let me present this. Recordemos que la tarea es de carácter diario. Hay 2 tipos de tarea. La primera es la tarea sumativa, que es la tarea que les va brindando una nota, y la segunda es la tarea de carácter formativa, es decir, la tarea que nos ayuda a crear vocabulario, a desarrollar listening, y donde podemos hablar como un poquito, ¿verdad? So, oops, okay. ¿Logran ver mi plataforma? Can you see my platform? Yes, miss. Okay, great. So, la tarea 1, la que nos da la nota, es la que dice sección 1, que es para esta semana, de ser posible el día de mañana, el día de mañana. So, acá tienen la grabación de la clase 1, for example, e inmediatamente tienen tarea 1, right? Acá está la clase de ayer, por si alguno quiere revisarla nuevamente, y acá está la tarea de ayer. Today, ya el tema fue de alfabet. So, más tarde van a ver el video de la clase. And acá están las preguntitas de la clase. Esto está como bien facilito. Ahora, la deformación es para crear vocabulario. Nos vamos a discusión. Creo que Gerardo ya me escribió por ahí. Gracias, Gerardo. Ya le contesté también. Los demás, you know, cuando tengan 5 minutitos, estén en almuerzo, estén en break, en vez de revisar Facebook, entren rapidito desde el teléfono y me la completan. Acá no les va a aparecer nada. Van a ver así como bien raro esto.
no le van a dar en añadir publicación. Le van a dar clic donde dice todos los temas. So, le damos clic en todos los temas y acá dice Vocabulary List, Session 2, en Week Number 1. Esto es lo que vamos a completar. Ahorita tienen tres tareitas pendientes. So, comencemos con Vocabulary List. Esto es para creación de vocabulario, donde les pido que veamos esto de acá y aprendamos o memoricemos 5 palabras de las que están en el video todos los días. Algunas palabras ya ustedes se las saben, no son nuevas. But I will ask you que las escriban. Write them in your notebook y al menos 5 palabras nuevas les va a ayudar un montonazo later. So, hagamos como la cultura de vocabulario nuevo todos los días. Van en el carro, escuchan una canción, no importa si el vocabulario está o no está en este ejercicio, aprendan 5 palabras, de lo que sea, you know, whatever, but learn them in English. Luego tenemos sesión 2, write 5 positive and 5 negative sentences using verb to be. Y acá les doy unos ejemplos, I am a secretary, my best friend is so cool, y veo, por ejemplo, que Gerardo ya me contestó, Manuel también ya me contestó, thank you so much, Manuel. También tengo Wendy, I got Manuel, so escríbeme acá, dice añade una respuesta, usted le da clic, le escribe, le envía y eso es todo. Súper, súper easy, bastante práctico y yo les voy a dejar mis comentarios later. Sí, no les he comentado todavía because no las había revisado ayer. Y esta es para el día de mañana, so pretty much solo son esas 3 tareitas. Write a short self-introduction and say some information about you. Nos van a contar un poquito de ustedes, right? Por ejemplo, in my case, hello, my name is Julia and I am a teacher. I am 30 years old and I live in San Salvador. I work from home these days. My favorite color is green. I hate cats and I hate salsa music. Nice to meet you. Eso es todo. Algo súper sencillo de ustedes. Gerardo ya me contestó por acá, right? Like super short, that's amazing. Also Wendy, also Manuel. So déjenme su descripción acá. No les pido que me lo hagan todo el mismo día. That's not the idea. Háganlo como little by little cuando tengan tiempo. But hasta el día de mañana, that would be wonderful. Solamente recuerden, le van a dar clic acá donde dice todos los temas para que les aparezca. De lo contrario, les va a aparecer como solo esto, bien raro. Solo le dan clic acá. Preguntitas, guys, preguntas con esto. Por ejemplo, en el de vocabulario, yo no pude abrir el link, entonces siempre me pedía que tenía que pedir permiso para poder abrirlo. Entonces, ya se lo habilité. Déjenme revisarlo nuevamente, porque el día de ayer me parece haberlo habilitado. Si no, ya se los comparto nuevamente. Uh-huh. I'm gonna share that. Okay, no worries. Okay, guys, so denme un segundito solamente. Give me one second. Déjenme pasar la última asistencia. Si me ayudan con su camarita, please. That would be nice. Y ya nos vamos. So, we are just leaving. Let me see. Just let me get it here. Okay, guys, solamente me regalan confirmación, porfa. Alonso, Cristian Alonso. Presente. Thank you. Alonso prefiere Cristian o Alonso. ¿Es Alonso okay? Alonso. Ah, okay. Eunice, Yunis. Present. Thank you. Gerardo. Present. Thank you. Helen. Present. Thank you so much. Jennifer. Jonathan? Present. Thank you. Jorge? Yo creo que Jorge se le fue el internet hace un ratito que se me quedó frisado. Roberto? Present. Thank you. Linda? Present. Thank you. Janet? Present. There we go. Ah, ya no dije lo burtas, yo sí. Luis Miguel. Luis Mi creo que se fue. Manuel. Quintanillo. Manuel Chacón, perdón, Manuel Chacón.
Thank present, you. Present. Manuel Quintanilla. Present, Miss. Thank you. Vanessa. Present. Thank you. Is okay, Vanessa, for you or Areli? What do you prefer? Vanessa. Vanessa, okay. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. William Cruz. Okay, William Alexander Sandoval. Mr. Sandoval. Se desconectó. And William Galicia, que creo que va manejando. So, thank you so much. Okay, guys, so agradecerles enormemente for the attendance. Gracias, Mr. Galicia. Yo sé que va manejando. Please be careful. I'll be seeing you. Nos vemos el día de mañana, guys. See you tomorrow, 6 a.m. in the morning. Vanessa, si me regaló un par de minutitos, se lo agradeceré. And have a good day. Que tengan un buen... Les iba a decir que descanse, pero no. Que tengan un buen día. Have a good day. Go and take a shower. Bye, guys. See you soon. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Oh, my goodness. Hello, Vanessa. Regáleme un segundito solamente. Give me just a sec. Mientras los demás... un segundo. Solo voy a limpiar acá. I'm just going to clean this. Okay, there we go. Hello, hello, morning. Oh, you got a baby. Oh, it's so cute. ¿Cuánto tiene? How old is your baby? ¿Cómo? Yeah, ¿cuántos años tiene su baby? Lo veo bien pequeñito. Un año, wow. So it must be kind of hard. Hi, baby. Okay. Nice. Oh, y como que es bien inquieto, right? So he looks kind of... Okay. Miss, me da mucho gusto conocerla. I'm super happy to meet you. Lastimosamente no habíamos tenido la oportunidad de conocernos antes, pero le agradezco por conectarse. Yo sé que se la ha de pasar bien ocupada, but thank you so much for that. Como no tuvimos, no la pude escuchar antes, me gustaría saber un poquito de usted, you know, como cuál es el objetivo principal de estudiar inglés, cómo le va a ayudar, cuáles son sus expectativas con este módulo. Cuéntame usted, tell me a little. Mi principal motivo es para seguir avanzando. Uh-huh. Creo que a mí con el inglés sí me cuesta un poquito. Okay. Más que todo con la pronunciación. Okay. Y digamos el entablar una conversación. Oh, okay. ¿Había estudiado formalmente antes? ¿O es la primera vez que estudia? Primera vez, solo me he quedado con prácticamente viendo series o canciones. Ah, no, pero sí, entonces ha escuchado. So you got in vocabulary. Perdón, pero aparte de la escuela, aparte de como bachillerato o la universidad, in that case, no había estudiado antes inglés ya como de una forma más formal, ya para hablar, ya comunicativo. No, aparte del bachillerato, no. Ah, okay, good. Se me alegra porque ese es como el primer contacto, la primera vez, entonces la primera experiencia que tiene en esta área. Me dice que le cuesta una conversación. Well, le estuve escuchando ahora con la parte de spelling. Solamente es una cuestión de práctica, yo diría. So necesitamos como repetir mucho, practice a lot. Y con el tiempo, lo de la conversación va a empezar a crearse, right? Estos días no hemos trabajado mucho con conversaciones, ha sido más como, digamos, poner la base para comenzar con cosas bien sencillas, you know, como cuál es su nombre, cuál es su apellido, preguntitas cortas. Ya mañana sí, mañana vamos a comenzar ya con conversation,
ya poniéndole un poquito más de orden, de vocabulario. Cuando me dice que utilizaría el inglés como para avanzar, nuestras clases son como basadas en comunicación, right? ¿Tiene como algún proyecto específico a corto plazo? ¿Es porque va a viajar? ¿Es porque quiere cambiarse de empleo? ¿O quiere crecer en su trabajo? What would be ¿cuál sería como la motivación más grande right now? ¿Y en cuánto tiempo quiere lograrlo? Pues prácticamente en este año sí me había enfocado en este año aprender lo que es inglés o seguir. Tenemos 6 meses. Sí, nos ha dado por lo mismo la cuarentena, por lo del niño, o sea, claro, muchas cosas. Por ejemplo, el día de ayer no me conecté porque pasé toda la madrugada en el seguro con el niño. Ay, no, pero ya está mejor. Pues ahí vamos todavía. Siento escucharlo, Miss. Sí, a mí, yo me imagino y la verdad es que lo admiro porque tener babies, your family, luego el trabajo, luego clases, es bastante complicado encontrar el tiempo. En my total admiration for you. Yeah, se ve bien cute y se ve así como malito todavía. So, qué mal, mire, qué cutie. Usted me dice que tiene un año. De acá hasta diciembre, digamos, estamos hablando de, pongámosle 3 meses, 4 meses, que sería lo real que estaríamos estudiando. Sí, son 6 meses. Ajá. Podemos hacerla llegar hasta básico, right? Porque igual para nosotros, para mí, es un reto tenerlos, you know? En el sentido que ustedes quieren aprender, yo veo al grupo súper motivado, like, oh, me cuesta, estoy trabajando, pero estoy aquí, voy manejando, pero estoy aquí. So, para mí también es una motivación de decir, ok, tengo que sacar a estos niños hablando inglés. voy a hacer mi mejor esfuerzo, you know, por ayudarle en el camino. Si necesita algo, si necesita vocabulario extra, material extra, si tiene 5 minutos, you know, extra de lunch, o en la noche que haga la tareita, that would be amazing. Porque igual, ese es como mi reto también personal con usted y mi compromiso con usted de ayudarle a emprender ese camino de estudiar inglés. Miss, ¿en la noche tiene tiempo para hacer tarea? ¿O durante su almuerzo? ¿Qué tiempo no, tiene? Sería en la noche porque, uh-huh, sería en la noche porque prácticamente no cargo teléfono, entonces solo recibo la clase en la mañana antes de irme al trabajo y luego se y va. En la noche. Ajá, ya en el trabajo, pues no cargo el teléfono. Sería hasta en la noche regresar a casa. Ah, ok. Las tareas no están largas. A lo mucho le van a consumir quizás unos 10, 15 minutos diarios. Lo que sí le pido encarecidamente es, con las tareas, haga como su compromiso personal, ¿verdad? De 5 palabras diarias o 3 palabras diarias que usted aprenda y ganancia. Porque eso nos va a ayudar con vocabulario a hacer el colchoncito que necesitamos. Y las palabras llevan listening, es como un videíto. Entonces, al escucharla, su pronunciación va a ir mejorando. Y nos va a ayudar también como al momento después de crear una conversación, usted ya tiene ese colchón. So, no, nos va a ayudar bastante con ello. Let me see, le iba a preguntar algo, but I don't remember. Ya no me recuerdo. Vaya, ¿tiene acceso a la plataforma? Sí. Okay, ¿ya revisó, ya me completó el ejercicio 1-2? No, prácticamente los haría, bueno, hoy es mi día de descanso, hoy los haría. ¡Qué genial! Okay. Vale, cualquier cosa que tenga dificultades o preguntas, están en la sección 1, right? Completa los ejercicios, le va a aparecer arriba la nota o si está bien o está incorrecto. Luego se va a discusión, que eso ya es para nosotros como nuestra formación personal, no tanto una nota, y pues ahí va a encontrar vocabulario. So, al menos ahora póngase como propósito, no sé, 5 palabras nuevas, 10 palabras nuevas, aprovechando que hay un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y para compensar lo de la semana. Le voy a pedir que revise las clases también, la clase 1 y la clase 2, porque fueron como las introducciones. La puede dejar corriendo, ¿verdad? La idea es que su oído se vaya educando. So,
dele play mientras está cocinando y usted la está escuchando, porque eso es como, ay, dijo esta palabra, revisaron este tema. Entonces, nos ayuda a educar nuestro oído también. Le espero el día de mañana. Le espero tomorrow, please, no me falte. Don't miss it. La idea es trabajar juntos, you know, en este proceso. Y espero que su bebé se mejore, Miss. I hope your baby gets better. Cualquier cosita, escríbame. So, voy a estar pendiente. All right. Gracias, Vanessa. Perfecto. Que tenga buen día. Have a good day. Gracias.